Preguntarte, Zona Franca sacó una información desde el día de ayer en su portal, donde da a conocer un supuesto desvío de recursos, a una empresa, según la SEC, fantasma del actual, presidente municipal Antonio Acosta. Bueno, Luis, yo lo único que te puedo decir es de que al finalizar la pasada administración, donde yo tuve la oportunidad de ser regidor, detectamos varias irregularidades, irregularidades que fueron denunciadas por el entonces síndico Sergio Gallardo Alfaro. Ustedes deben de recordar que a unos días de concluir la administración convocamos una rueda de prensa donde precisamente denunciábamos el desfalco de más de 2 millones de pesos de las arcas municipales de la tesorería. Esta denuncia fue interpuesta contra quien resulte responsable y fue interpuesta en primera instancia ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de Justicia, y después fue remitida a la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos bajo la carpeta 6975-2015. Por supuesto que en aquel momento nos alarmamos enormemente por estos desfalcos, por estos desvíos. No sabíamos de dónde venían, no sabíamos quiénes lo hicieron. Sin embargo, dejamos un antecedente para que el actual ayuntamiento continuara con las investigaciones y aparentemente, evidentemente, existía por ahí autorizaciones. Te voy a poner un ejemplo, el regidor del PAN, Armando López, él fue uno de los que denunciaron tal desvío porque de su partida presupuestal que tenía como regidor tomaron recursos que él nunca autorizó y evidentemente él denunció este acto y todo parecía indicar que las transferencias de los recursos públicos fueron a parar a cuentas de la esposa del hoy alcalde Antonio Acosta. Yo no te puedo asegurar que ella sea la culpable o que el presidente, sin embargo, sí se dejó un antecedente y bueno, la autoridad tendrá que determinar quiénes son los responsables de tales desvíos de recursos públicos de Presidencia Municipal. Emanuel, estas denuncias ante la Procuraduría del Estado de Justicia del Estado, ¿el actual ayuntamiento o síndico que es el representante legal, tuvo que haberle dado seguimiento a esta denuncia por desvío de recursos que el ayuntamiento pasado interpuso? Claro, y deben de hacerlo porque mira, es una recomendación de la Auditoría Superior del Estado, del que el ayuntamiento actual le dé continuidad y seguimiento, además de presentar las denuncias correspondientes. Esto implica, evidentemente, por la vía administrativa, por la vía civil y por la vía penal, inclusive como este suceso se dio en época de campaña electoral, pensaría yo también que esto se debería denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, y el actual ayuntamiento tendrá que seguir y darle continuidad a todo este asunto. Emanuel, sin embargo, el presidente municipal Antonio Acosta, señala que toda esta información que viene en este análisis, en este informe de la Auditoría Superior del Estado, es con información falsa. Él asevera que es un golpeteo político por parte de exfuncionarios que quieren una candidatura para ocupar un puesto público en las próximas elecciones. ¿Cómo es esto? Caray, a mí me sorprende de verdad porque el informe de resultados, según ustedes mismos lo publican, el informe de resultados de la propia Auditoría Superior del Estado determina y señala que es un informe del auditor, de la autoridad. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo dice Manuel Reyes, no lo dice el presidente de tal o de cual partido. Ellos están llevando las investigaciones y ellos son los que determinan, los que sancionan, los que analizan, los que revisan si la información es verídica o no. Yo le diría al presidente municipal que no se equivoque, que esta información depende, emana y es el resultado de las investigaciones de la propia Auditoría Superior. Yo pensaría que la Auditoría Superior está haciendo su trabajo, lo está haciendo de una manera muy profesional. Y creo que el decir que es mentira es contradecir a la autoridad, es tildar o tachar de mentira lo que a ellos les ha tomado su tiempo para realizar todas estas investigaciones.